Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Muchos católicos deben estar haciéndose la señal de la cruz ante la preocupación terrenal expresada por el Papa Benedicto XVI por el crecimiento de las comunidades evangélicas y pentecostales en Colombia. Con todo respeto decimos que se trata de una preocupación terrenal porque al sumo pontífice parece preocuparle más el número de fieles que la salvación en Cristo, considerada uno de los dogmas del cristianismo, sea este católico, evangélico o pentecostal. El Papa le habló a un grupo de obispos colombianos en el Vaticano con un llamado de atención sobre el retiro de muchos fieles del catolicismo, en la mayoría de los casos por motivos pastorales, y los convocó al cambio. Las palabras del Papa llaman la atención a la reflexión de todos los hermanos en Cristo, especialmente a quienes, investidos de poder o representación en sus iglesias, traicionan la fe cristiana con actos que desdicen de su investidura y que en algunos casos afectan la fe, una de las principales preocupaciones del sumo pontífice. Muchísima atención, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-mediotreintadetelecaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche a la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Red de Vedurías Ciudadanas denunció ante la Corte Suprema a los 162 parlamentarios que votaron la reforma a la justicia. Los denunciantes los acusan de querer cambiar el rumbo de los procesos judiciales. Parlamento del Paraguay destituyó al presidente Fernando Lugo. En un golpe parlamentario, considerado un juicio político, fue removido por mal desempeño. Lo reemplazará el vicepresidente Federico Franco. Alcalde de Cereté ofrece plan masivo de recompensas. Pagará a la ciudadanía $1,000,000 por cada delincuente capturado. Y en contados minutos estará arrancando aquí en Barranquilla el torneo espectacular, el Showball. Y en las noticias del entretenimiento, el Departamento del Atlántico ya tiene su representante para el concurso nacional de la belleza. Los espero con esto y mucho más al final de la emisión. Muchísima atención, la Red de Vedurías Ciudadanas, Red Verde, denunció ante la Corte Suprema a los 162 parlamentarios que votaron la reforma a la justicia. Lo mismo que al ministro del Interior, al de Justicia y a los secretarios de la Cámara y el Senado. Según Red Verde, los congresistas legislaron para favorecerse o para proteger a quienes tienen procesos penales en su contra. Trataron de vulnerar la carta política para beneficio de unos pocos y pretendieron hacer lo que le queda imposible a cualquier preso del país para cambiar el rumbo de sus procesos. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido por mal desempeño según concepto del Parlamento de ese país. 39 votos del Congreso fueron suficientes para removerlo de su cargo. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes, cámbiate ya con Cel con tu mismo número y siente el respaldo de la red más grande de servicio. Conoce nuestros planes postpago, Kid Amigo, Internet Móvil, planes de datos y todos los servicios que Concel tiene para ti. Y también puedes cambiarte a Concel con tu mismo número y alquilar gratis con tus 3 elegidos ilimitados Concel. Y si quieres más, te damos 1,000 de carga inicial para hablar de una Concel. Compra ya tu propio chip. Y recuerda, código 645 para inscribir a tus elegidos ilimitados Concel. El propio chip Concel sabe lo que quiere mi gente. Un plan masivo de recompensas para combatir a la delincuencia puso en marcha el alcalde de Cereté. El mandatario se comprometió a pagar $1,000,000 por cada delincuente capturado. El burgomaestre declaró que ofrecerá $1,000,000 a cada ciudadano que logre la captura de un delincuente en Cereté. Esta situación se generó por la ola de crímenes que azotan el municipio y las constantes quejas de la comunidad. La estrategia es fomentar la ayuda de los pobladores de Cereté, cuya responsabilidad será capturar al delincuente y llevarlo hasta la estación de policía de esa localidad. El mandatario enfatizó que no se puede lesionar a la persona aprehendida. Esta iniciativa fue tomada por el alcalde debido a la muerte de su hijo, el concejal más joven del país y quien fue asesinado en 2008. Los homicidas fueron capturados gracias a una recompensa de $100,000,000 ofrecida por las autoridades. Además, agregó que lo principal es crear una cultura de apoyo a la policía por parte de la ciudadanía.
una nueva Movistar y nace con un bienvenidos. Bienvenida a la televisión, el internet, la telefonía fija y móvil. Movistar compartida, la vida es mucho más. En otros hechos, María del Carmen Rodríguez, conocida con el alias de la Tyson o de la Reina del Fleteo, fue ultimada a tiros en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron durante un asalto a un comerciante. Esta mujer, de gran contextura y proceder rudo, mereció el alias del boxeador más importante del mundo, Mike Tyson. Este seudónimo se lo ganó por la brusca manera de amedrentar a sus víctimas. En 2008, el 21 de marzo, la Tyson, quien se encontraba en estado de embarazo, llegó a una fiesta e intimidó a las personas que allí se encontraban. Disparó de manera indiscriminada en contra de un sargento de la Sijín. Fue allí donde dio a conocer su prontuario, que pasó desde los pequeños atracos callejeros a entidades comerciales y bancarias. Su nombre de pila, María del Carmen Rodríguez, y fue capturada en varias ocasiones y cobijada con detención domiciliaria. Realmente no existe el control, ahí con el INPEA hay que hacer un trabajo, porque todas estas personas que les dan la casa por cárcel terminan delinquiendo, y esa es una muestra de cómo esta mujer está en Barranquilla y pues desafortunadamente una persona que fue víctima de un atraco pues la neutralizó. Hoy, la Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó el asesinato de la Tyson luego de cometer un atraco a un comerciante, quien le quitó la vida. El cuerpo de la Tyson se encuentra en medicina legal de esa ciudad. También dos fleteros fueron capturados en el municipio de Sincelejo. La captura se produjo tras una persecución por parte de la policía. Un nuevo caso de fleteo se registró en Sincelejo. Un ciudadano fue asaltado en pleno centro comercial minutos después de haber retirado 5 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada en este lugar. El ciudadano avisó inmediatamente a la policía, que implementó el plan candado y capturó a los responsables en la variante Tolú y recuperó los 5 millones. Los capturados fueron identificados como Luis Ángel Barco Arena, oriundo de Barranquilla, y Giovanni Armando Martínez Díaz, de Bucaramanga. Y como resultado tenemos dos personas capturadas, una arma de fuego incautada, los 5 millones de pesos recuperados. El coronel Polo dijo que, a pesar que la policía cuenta con el programa de acompañamiento a quienes vayan a retirar dinero en entidades bancarias y cajeros para que no presenten casos de fleteo, las personas no lo solicitan. Tres personas fueron asesinadas en hechos aislados en Cartagena. Los crímenes fueron cometidos en un asalto y por parte de sicarios. Tres personas fueron asesinadas en distintos sectores de Cartagena. El primer hecho se registró en el barrio La Herrera, cuando un joven fue baleado por dos hombres motorizados que le robaron su motocicleta. La víctima fue trasladada a la clínica Blas de Lezo, donde murió cuando recibía atención médica. El otro homicidio ocurrió en el barrio Juan Pablo II, cuando dos jóvenes fueron atacados con arma de fuego mientras departían en una esquina, y dos hombres en moto dispararon sin mediar palabra. En el sitio murió un joven y el otro falleció cuando era trasladado al CAP del barrio El Pozón. La policía aún no tiene pistas sobre los autores de esos crímenes. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. 6:40 minutos, con Concel Viva la Familia tienes internet móvil por solo 29.900 pesos mensuales. Encuéntralo con modem desde 0 pesos y empieza a navegar ilimitadamente como siempre has querido. 17 personas fueron capturadas por la policía en la ciudad de Barranquilla. Los operativos se cumplieron en diferentes sectores del área metropolitana. En un operativo conjunto, la Policía Metropolitana de Barranquilla incautó 21 kilos de marihuana en una vivienda en el barrio La Sierrita. En el hecho se capturaron tres personas que quedaron a disposición de la unidad de reacción inmediata. Asimismo, se realizó allanamientos en Soledad y Galapa, donde se capturaron a seis personas más que tenían en su poder 2.500 kilos de gramos de marihuana, 405 de base de coca, 65 de heroína y 160 gramos de bazuco. Y aquí tenemos más de 24 kilos entre marihuana y otros estupefacientes que estaban dentro del microtráfico y el narcomenudeo. Esos son los resultados de esta semana, con dos vehículos, tenemos cuatro armas de fuego, tenemos unos capturados. En los operativos se recuperó una camioneta y se capturaron a cuatro personas más por porte ilegal de armas. Ornella Nieto en Las Noticias. En otros hechos importantes, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido por mal desempeño según concepto del Parlamento de ese país. 39 votos del Congreso fueron suficientes para removerlo de su cargo. 39 de los 43 senadores del Parlamento paraguayo destituyeron hoy al presidente Fernando Lugo por considerar que el mandatario hizo un mal desempeño de sus funciones, se resistió a la presión de la oposición y a la jerarquía de la Iglesia y se negó a renunciar.
además se sometió a juicio político. Lugo, quien fue respaldado en la plaza principal de la capital paraguaya por miles de manifestantes, dijo que el juicio político en su contra es más que un golpe de Estado, un golpe con un ropaje jurídico, y aseguró que la democracia paraguaya fue herida y que se iba por la puerta grande. El actual vicepresidente Federico Franco asumió la presidencia. Y muy atentos a esta información, las entidades bancarias continúan siendo blanco de los ladrones. En la mañana de hoy, dos sujetos que llegaron al Banco de Davivienda, ubicado en la carrera 54 con 55 en Barranquilla, se acercaron a los módulos dentro de la entidad y, haciéndose pasar por delincuentes, desenfundaron sus armas y amenazaron a los cajeros, quienes de inmediato les entregaron el dinero. Según las autoridades, no se conoce el monto de lo robado. Sin embargo, iniciaron las investigaciones respectivas del caso. Con esta información hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve continuamos con mucho más. Volvemos. La Contraloría Distrital es una Contraloría de bolsillo. ¿Sí? No pertenece a ningún sector político. Este martes a las 10 en punto de la noche, Ernesto Ariza, Contralor del Distrito de Barranquilla. Hasta entonces. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro. Hoy nace una nueva Movistar y nace con un bienvenidos. Bienvenidos los que tienen ideas y los que las apoyan. Bienvenidas las sonrisas y las buenas noticias. Bienvenidas las relaciones a larga distancia. Bienvenidos los que suben todo a la red, los me gusta y las caritas felices. Bienvenidos los que no pueden colgar y los que no se pueden desconectar. Bienvenidos los domingos en familia. Y a ese futuro mejor con el que soñamos, hoy le decimos bienvenido. Bienvenidos todos a la nueva Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Navarro y Compañía Limitada, suministramos a todos los órganos de alimentación. Estrada Navarro y Compañía Limitada, disfruta nuestra comida. Nosotros te atenderemos. Estrada Navarro y Compañía Limitada, suministramos alimentación completa y variada para casinos de empresas, clínicas y cafeterías. Teléfono 370-0797. Comcel vive mayor velocidad de navegación móvil con la mejor cobertura para que navegues más rápido desde donde estés. Disfruta la nueva red 4G de Comcel disponible ya en las 6 principales ciudades del país. Actívate en nuestros nuevos planes de internet móvil con modems desde 0 pesos. Ven ya a Comcel. Agárrese, compadre, porque en Muebles Amar están reventando precios porque llegó la venta gigante de mitad de año con descuentos de contado hasta del 60%. Los precios ya ni se ven para que tu prima se quede en casa. Venta gigante de mitad de año de Muebles Amar. ¡Te esperamos! Cada diferencia estudia en la Simón Bolívar. Construye tu futuro. Proyéctate el éxito profesional. Simón Bolívar, ciencia en libertad. Simón Bolívar, tu universidad. Hoy nace una nueva Movistar. Bienvenidas las buenas noticias, las relaciones a larga distancia, los que suben todo a la red, las caritas felices y los domingos en familia. Bienvenido a un futuro mejor. Bienvenidos a la nueva Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Seguimos con Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.